¿Algún herido? Pero... la nave, ¿dónde está? ¿Y la Independencia? El Independencia está fuera de radar. ¿Fuera del radar? ¿Qué es usted, un maldito cyborg? ¿Eso qué me dice? Oiga, lo vio usted mismo. Están muertos. Adelante, Libertad. Aquí Comunicación Houston, Libertad, conteste. Aquí Comunicación Houston, Libertad, conteste. Vamos a pedirle a Dios que cuide a nuestros amigos. Y que descansen en paz. Amén. Tenemos 8 horas. Vamos a terminar e ir a casa. Nada. Vamos, Watt, Sharp, alguien. Aquí Comunicación Houston, conteste, Libertad. Libertad, conteste, aquí Comunicación Houston. No debió venir. Para mí no hay vida afuera, no comprendo. Libertad, conteste, aquí Comunicación Houston. Vamos a desempacar todo y a encender el armadillo. No tenemos nada en el sistema de navegación de inercia. Sé dónde estamos. Apártese. La radio está muerta. Cambiaré al generador de apoyo. La señal estará a la mitad hasta que tengamos la energía principal. Estamos en el cuadro lateral 9, segmento 202, sitio 15H32, más o menos unos metros. Aquí el Capitán América falló en el aterrizaje por 26 kilómetros. ¿Qué? ¿Eres adivino? Más bien soy un genio. Los medidores no sirven. Están fijos como si estuviéramos pegados a un campo magnético. ¿Quién en esta nave quiere saber por qué? Ilústrenos. La razón por la que buscábamos el cuadro 8 era porque la termografía decía que el cuadro 9 era hierro ferrita comprimido. O sea que nos colocó sobre una placa de hierro. Bien, sacaremos el enlace de satélite remoto. Necesitamos esa radio. Oh, Dios, por favor, dime que tenemos alguno. El Independencia está perdido. ¡Alguien más está vivo! ¡Dios! ¡Ayúdenme!